Hola youtubers, en este video voy a mostrar cómo hacer la armada para pesca de lenguados de la forma más simple y 100% efectiva. Para este proyecto usaremos un anzuelo número 8, un plomo tipo bala de 20 gramos, 40 centímetros de monofilamento con un diámetro de 0.30 milímetros. Una herramienta de corte y por último monofilamento de 0.60 milímetros para hacer la armada. Pasamos a realizar el montaje. Cogemos el anzuelo y el hilo monofilamento de 0.60 milímetros. Doblamos el monofilamento de esta forma y lo ponemos junto al anzuelo. Ahora comenzamos a darle varias vueltas. Luego la punta pasamos por la pequeña gasa. Para este proyecto podemos usar anzuelos número 5, 6 y 7. Nos ayudamos con la herramienta de corte y tiramos, de manera que el nudo nos va a quedar bien fijo y fuerte. Luego cortamos el excedente. Cogemos los 40 centímetros de monofilamento de 0.30 milímetros. Recuerden que este es el hilo fijador con el cual vamos a fijar el pejerrey. Ahora desde el anzuelo al nudo que vamos a realizar, que es el nudo cuenta gotas donde irá colocado el plomo, tiene que tener una medida de 40 centímetros. Ahora hacemos el nudo cuenta gotas. Tiramos fuerte y ya tenemos hecho el nudo. Desde el nudo a este punto le dejamos 15 centímetros, 15 a 20 centímetros. Ahora cogemos el plomo tipo bala de 20 gramos. Y hacemos un nudo con el hilo monofilamento de 0.60 milímetros. Tiramos de manera que el plomo nos queda bien fijo. Cortamos el sobrante. Y vamos a realizar un nudo a 15 centímetros del plomo. A una distancia de 15 centímetros del plomo. Cortamos. Ahora cogemos la armada. Y nos ubicamos en el nudo cuentagotas. Ponemos la gasa. Ahora hacemos pasar por la gasa el plomo.
y nos queda listo. Bien, ya tenemos realizado la armada para pesca de lenguados de la forma más simple y sin tantos artilugios. Este extremo podemos atarlo a nuestra línea de pesca, ya sea con caña o una línea de pesca a mano. Espero que este video les sirva. No olvides dar like, compartir y suscribirte. Nos vemos en el siguiente.